motivo único y sin precedentes de denegación de asilo. La verdad es que no sé en qué nos estamos volviendo como sociedad, porque España está denegando asilos, protección internacional, por el motivo que te voy a contar ahora. Este es un supuesto de unos ciudadanos colombianos que les han denegado el asilo por lo siguiente. Cito literalmente la resolución denegatoria. En el presente supuesto, la persona solicitante no ha alegado poseer características que la individualicen sobre el resto de los ciudadanos. Se trata, además, de una persona cuyo desplazamiento a otro departamento o localidad en el que no actúe el grupo criminal que le extorsiona, atención, hubiera sido suficiente para acabar con la persecución que manifiesta sufrir. Es decir, nos encontramos ante una denegación de asilo donde se defiende más al extorsionador que a la víctima. Nos están diciendo que si nosotros nos hubiéramos cambiado de localidad, esto no hubiera ocurrido. Para que veáis los motivos ilógicos de denegación de asilo. Y así es donde nos estamos yendo, porque esto no puede ser y esto realmente lo tenemos que combatir. Porque nunca se puede defender a las personas que extorsionan y no a las víctimas, como en este caso las personas que solicitan asilo. Por tanto, es incomprensible que las autoridades españolas digan, como motivo de denegación, que todo se soluciona si te cambias de localidad. Es como decir, señor, mira, si te cambias de país, seguro que no te ocurren estas cosas. Vamos, hombre.